Buenas noches. Se abre la sesión de la Academia Nacional de Medicina para el día de hoy, jueves 10 de septiembre de 2015. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Orden del día. Primero, saludo por el presidente de la Corporación, académico doctor Juan Mendoza Vega. Segundo, presentación del libro Historia de la esclerodermia. Autor, académico doctor Antonio Iglesias Gamarra. Tercero, comentario, académico Germán Gamarra Hernández. Cuarto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. El doctor Antonio Iglesias Gamarra, para ilustración de quienes no son miembros de esta academia y tienen la bondad de acompañarnos hoy, es uno de los más destacados miembros de que puede enorgullecerse esta corporación. Lleva ya como miembro 15 años y en esos 15 años ha sido probablemente uno de los más asiduos. Falta muy pocas veces y siempre con muy buenas razones, casi siempre por estar en alguna misión científica dentro o fuera de Colombia. Pero además es un profesional altamente respetado por su calidad, por sus conocimientos y por su manera de ser. Anoche estábamos oyendo a Juan Gozaín comentar lo que es Caribe. Gamarra es Caribe, Iglesias Gamarra es Caribe, porque es un buen tipo que además tiene la ventaja de hablar claro, de hablar para que uno lo entienda y de escribir lo mismo. Y es un gran aficionado, yo diría casi un profesional de la historia de la medicina, como lo ha probado en varias ocasiones y lo va a probar de nuevo hoy con este libro que presenta. De manera que para la academia y para mí, como su amigo de años, es muy grato tenerlo aquí hoy y darle la palabra para que presente su nueva obra. Doctor Iglesias. Buenas noches. Señor presidente Juan Mendoza Vega, señores miembros de la Junta Directiva de la Academia, señores miembros de número de la Academia Nacional de Medicina, amigos, señoras y señores. Para mí es un gran honor presentar este libro que me tomó 6 años de trabajo, con una dedicación que se lo hice a mi hija Melissa. Mi hija Melissa, cuando tenía 15 años, le encontré una placa de Morfeo. Y eso, mi esposa y yo, aquí presente, mi nieta que está acá, la nieta mayor. Entonces, me impresionó mucho encontrar en una niña de 15 años un problema de esta naturaleza. Claro, que era una placa. Afortunadamente no tiene la enfermedad sistémica. Pero eso me llevó a dedicarle ese libro a mi hija. Estando en Barranquilla, en un congreso que organizó mis amigos Carlos Vinicio Caballero y Rafael Valle, entonces estábamos con el doctor Marco Matucci Serinic, que es un especialista de Florencia en esclerosis sistémica progresiva. Y él conocía el libro La historia del lupus y me dijo en español italianizado, Antonio, ¿por qué no escribes el libro de la historia de la esclerodermia? Y con presencia de mi hija, pues, eso es lo que voy a exponerles ahora. Bueno, este libro tiene varios prólogos realizados por varios amigos nuestros, pero además son reumatólogos, presidente de PANLAR, el doctor Carlos Vinicio Caballero, el doctor Rafael Valle Oñate y el doctor Jaime Javier Ramírez, presidente de ese entonces de la Asociación Colombiana de Reumatología. Entonces tiene muchos capítulos, voy a hacer un resumen de los capítulos en forma breve para no cansarlos. Bueno, entonces el primer capítulo son las historias de las manifestaciones vasculares.
Uno de los problemas fundamentales de la esclerosis sistémica progresiva es el fenómeno de Raynaud. Cuando uno ve un fenómeno de Raynaud primario, que es un vasoespasmo que se presenta muchas veces con el estrés o el frío, uno empieza a pensar la posibilidad que esta paciente, que son más frecuentes las mujeres, podría tener una esclerosis sistémica progresiva o una esclerodermia. Entonces, me puse a averiguar la historia de Raynaud. Mauricio Raynaud es un francés, aquí están los artículos, tuve la posibilidad de conseguirme los artículos originales, las tesis antiguas de las descripciones de todo esto para tener una cosa muy clara de lo que pasaba y no omitir un dato que no sea bien identificado en las cosas. Entonces, Mauricio Raynaud describe la enfermedad en 1862, 63, 66, 68. Pero en el libro que está allá, que es del doctor Kirkpatrick Monroe, me llama la atención que él empezó a analizar cuáles fueron las primeras descripciones del Raynaud. Entonces, no fue Mauricio Raynaud el que lo describe, sino que hay un doctor Monroe en el año de 1674, 1678, que describe ya el fenómeno de Raynaud en una hija de un señor en un pueblo que se llama Gillies, en Inglaterra, pueblo que ya desapareció, y él lo informa muy bien. Y lo redacta a un doctor que se llama Demenbrock, que después ahí lo voy a mencionar. Esa descripción de Raynaud no se conoció, porque solamente se describe en Francia, y la revista francesa era más bien regionales, localizadas, nacionales. Y el doctor Hutchinson, Jonathan Hutchinson, en 1892, en este artículo que está acá, en 1898 y al comienzo del siglo XX, 1903, empieza a describir y hacerle hincapié al fenómeno Raynaud. O sea, la enfermedad no la conocían sino en Francia, en la academia en Francia. Hutchinson es un médico extraordinario, Jonathan Hutchinson, es el que describe los dientes de Hutchinson de la sífilis congénita. Además de ello, es el editor por 15 años de Archives of Surgery. Esa revista todavía persiste dentro de los cirujanos, usted que es cirujano, todavía existe la revista que fundó Jonathan Hutchinson. Además de ello, describe el lupus pernio y en la década del 90 describe algunas variantes de lupus, entre eso el lupus pernio. La siguiente. Entonces, como ustedes ven acá, el doctor Raynaud decía, es un problema de una asfixia local con gangrena. Entonces, esa parte de la gangrena, eso no se ve en el Raynaud. Eso es muy raro, que un Raynaud con gangrena. Entonces, Barlow, en 1890, revisó los 32 pacientes de Raynaud y algunos casos que él describía como Raynaud no eran Raynaud. Muchos pacientes podían tener aterosclerosis severa en ese momento, entonces no eran Raynaud. Él muere en 1881, pero realmente el problema lo hizo conocer Raynaud y actualmente se conoce como fenómeno de Raynaud o enfermedad de Raynaud. Aquí ustedes ven en estos artículos dos investigadores que son Allen y Brown. Y el otro, el doctor Alfred Adson. Entonces, eso en el año de 1930, Adson y Brown, para hacer el tratamiento del Raynaud, porque no existía tratamiento, hicieron la primera simpatectomía que realmente ayudó en algunos pacientes. Aquí con el doctor Salazar, en muchos pacientes con problemas vasculares hemos hecho simpatectomías locales, regionales, para ayudar a muchos pacientes con problemas vasculares. La siguiente. Entonces, el compromiso cutáneo. La esclerodermia es una enfermedad que compromete la piel, produce un acartonamiento de la piel. Ayer en el artículo que sacó Carlos Fernández, decía que la piel en tambor, la piel de la esclerodermia, cuando uno la ve, cuando empieza el Raynaud, es un acartonamiento de la piel que empieza como una acroesclerosis, o sea, en la parte acral de las manos, se acartona, la cara se vuelve dura y el cuello duro. Eso es la forma localizada. Y la forma generalizada es cuando la piel se acartona en el tronco, en los miembros inferiores, etc. La forma sistémica. O sea, de todas maneras, la piel es algo interesante y el primer artículo
que se habla de reino, de esclerodermia, está por Carlos Curcio, y es una paciente que se llama Patricia Galieri, una niña de 17 años, que consultó por una forma edematosa de la mano y con fenómeno de Raynaud. Al observar la paciente, después de cierto tiempo, se trató en ese momento con agua tibia y mercurio, y la paciente mejoró. Eso quiere decir que era una escleroedema, no un fenómeno, una esclerosis sistémica. Entonces, la confusión que existía con ese término de la esclerodermia fue muy grande. O sea, tomó mucho tiempo ir clarificando la enfermedad, y así yo voy a pasarla, pero tengo que acercarme porque a veces no veo muy bien. Hipócrates, cuando empezó, usted sabe que todo lo describe Hipócrates. Yo tengo mi duda de eso, ¿no? Porque casi todo, siempre uno menciona a Hipócrates, Hipócrates y Galeno. Él menciona que de pronto hubo una paciente que tenía la piel dura. Uno no sabe si eso era una esclerodermia. Igual lo mismo menciona Galeno. Pero estos, Paulus de Aquileia, Avicena, ninguno de esos describió ninguna esclerodermia. La siguiente. Ya les mencioné que en 1753 Carlos Curcio describe la primera paciente que es un escleroedema. Robert Whelan y el doctor Thomas Bateman, fueron dos investigadores dermatólogos muy interesantes en Londres, y ellos fueron los que realizaron la dermatología, la desarrollaron. Describen el exantema, las púrpuras, las vesículas, etcétera, pero fueron los primeros protodermatólogos, fueron los que realmente describieron la verdadera dermatología. De ahí nace la dermatología con Robert Whelan. Entre esos, Robert Whelan describe el eritema nodoso y la púrpura palpable. Otro doctor muy interesante es Parry. Usted sabe el síndrome de Parry-Romberg, de la hemiatrofia facial, en 1825, y Romberg 1846 describe la hemiatrofia facial, y Fantonetti en 1836 acuña el término de esclerodermia, 1836, y Elie Gintrack en 1847, él realmente en la tesis que yo mostré de las primeras de slide, menciona el nombre también de esclerodermia. O sea, el término se le debe a Fantonetti, a Elie Gintrack, con la tesis muy importante, que él describe todo lo que la parte histórica de la descripción del fenómeno de Raynaud. Así, el doctor Henry Auspic describe el compromiso renal, y Thomas Addison, se acuerda de la insuficiencia suprarrenal, describe con claridad la esclerodermia lineal, que voy a mostrarle alguna figura. El otro es Maurice Kaposi. Usted sabe, Maurice Kaposi, Evra y Kaposi fueron los grandes dermatólogos de la primera escuela vienesa. Kaposi Evra era el suegro de Kaposi, y él es la que hace la primera biopsia de piel en el año de 1867. Luego este médico inglés, Fage, que no solamente describe algo de esclerodermia, sino también ha descrito otro tipo de patología. Y así llegamos a Weber en 1878, donde hace la asociación con calcinosis. En el año de William Osler, el famoso internista, sobre todo de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, el primer internista realmente fue William Osler, y el primer libro de medicina interna, que se llama Principio de Medicina Interna, escrito en el año de 1894, hace una descripción clara del compromiso sistémico de la enfermedad, el doctor Osler. Hutchinson, ya lo mencioné, y Lee Wen y Heller, en 1895, recopilan los 500 casos que existían hasta 1895 en el momento de pacientes con esclerodermia. Este par de investigadores, Tiberge y Wesley Back, describe el concepto de calcinosis, Raynaud y telangiectasia, que eso cuando éramos estudiantes siempre nos describían el síndrome de Tiberger-Weisselbach. Busque, los que no conocen a Busque, este Busque describe la famosa línea de Busque, y a través de la línea de Busque se describen los pacientes con esclerodermia. Acá ustedes ven en la primera figura, tiene el señalador, la primera figura, este es el niño, tiene una hemiatrofia facial, es el síndrome de Parry-Romberg. La figura de allá son pacientes con esclerodermia lineal. Todos estos pacientes son
la mitad. Estos son pacientes con esclerodermia lineal, como ustedes ven, acá y hasta acá. Y este que está empezando la enfermedad. Otro investigador interesante en este slide es Matsui, que describe la fibrosis pulmonar. Uno de los problemas que tenemos los reumatólogos cuando vemos un paciente con esclerosis sistémica es la enfermedad intersticial pulmonar y luego la consecuencia de eso, la fibrosis pulmonar. Cuando existe fibrosis no tenemos nada que hacer en los pacientes. Por eso nosotros tenemos que detectar estos problemas rápido para poder hacer algo por la sobrevida de un paciente con esto. Battenberg considera la esclerodermia en Coup de Sabre, ya la mostré, y lo importante es Rodnan, en 1865, es el que describe la esclerodermia sin esclerodermia. Son pacientes que tienen miopatía visceral, o sea, son problemas que tienen acalasia y problemas intestinales con estreñimiento crónico, que son una forma de esclerodermia que hay problemas de los plejos de Auerbach. Y así de esta forma llegamos a mostrarle quién es Tiberge y Westerbach. Georg Tiberge nació en 1856, era un hijo de un médico en París, estudió con un gran médico dermatólogo que es apellido Besnier, que había una clínica en Estados Unidos, luego hizo su doctorado y luego se trasladó y trabajó con Westerbach, donde hicieron varias descripciones, entre estas esta forma de esclerodermia. La esclerodermia puede crear manifestaciones articulares, sobre todo en las manos, en las rodillas, pero son más manos y pies que pueden producir dolores y artritis. Uno de los problemas que tiene la esclerodermia es la calcinosis, porque cuando la piel se daña se produce un tipo de calcificación que se llama calcinosis distrófica, que es lo que yo presento en la radiografía de manos. Además de ello, se han desarrollado una serie de marcadores de actividad y manifestaciones cardíacas y gastrointestinales, o sea, es un proviso sistémico. Quiero también agradecerle a mis estudiantes, casi todos mis estudiantes me colaboraron, ahora son reumatólogos y algunos todavía siguen estudiando reumatología, están con nosotros en este momento. Y algunos ya están, y a dos egresados, un argentino que me colaboró, pues no es estudiante nuestro, una persona muy querida, y un venezolano que es muy especial también para nosotros. Ahora lo mencionaré a su debido tiempo. Entre estos, los marcadores de actividad lo hizo Jimmy Medina y son para analizar qué anticuerpo que podemos detectar para ver si esta paciente tiene, podemos detectar y analizar cuál es el comportamiento de esa paciente. Luego, cuando hay un problema cardíaco, un paciente con esclerodermia es un problema serio. Entonces ya existe la resonancia cardíaca que podemos detectar si hay compromiso de, y las manifestaciones gastrointestinales lo hizo Daniel Jaramillo, que ahora es reumatólogo allá en la Universidad de Antioquia. Cada capítulo está compuesto por varias frases. Yo pienso que las frases nos da una connotación histórica también. Una de Montaigne: con buenos libros del enfermo no tiene de qué quejarse, pues tiene su corazón en la mano. El compromiso de manifestaciones del sistema nervioso lo hizo la doctora Kelly con el doctor Neil Pertus. Ellos realmente hicieron un estudio muy interesante sobre los problemas de la neuropatía en los pacientes con esclerodermia. Eso afortunadamente no lo vemos casi. Esta frase de Holler es muy interesante. La enfermedad es una atrofononeurosis dependiente de cambios del sistema nervioso. Eso se adelantó a su tiempo, porque las manifestaciones nerviosas como la neuritis periférica se describe a partir del año 50. Holler era un tipo muy genial. Uno de los problemas serios que tiene la esclerosis sistémica progresiva son las úlceras digitales. Las úlceras digitales, eso es el problema serio, ¿no?, de estos pacientes. Tenemos dificultades porque no tenemos medicina. Hay una nueva que se llama macizentan, que se está utilizando para la hipertensión pulmonar y para las úlceras digitales. Está apenas en estudio esta molécula. Yo hice esta frase: escribir algo complejo es difícil, lo interesante es hacer de lo complejo en la escritura algo sencillo, la interpretación. Al lado están los dos grandes fotos de Carguay Leroy, un grande de la esclerodermia, y el doctor Tomás Metzger. Metzger y Leroy, realmente Leroy es el que hace los criterios de clasificación. En reumatología,
nosotros tenemos un problema que todos tenemos que clasificarlo por criterios. Entonces, si no reúne los criterios, no podemos hacer el diagnóstico. Desde el año de 1944, cuando se hacen los criterios de la fiebre reumática, luego los criterios de Roma para la artritis, luego los criterios de Nueva York, así, para la artritis, luego de espondilitis, y ahora los criterios del ACE regular, etcétera, siempre tenemos que tener criterios. Entonces, Leroy hizo los criterios en 1980 de la esclerodermia, y Metzger, en su época, murió en el año 83, es la persona que mejor describió la esclerodermia en su tiempo. Se dedicó todo el tiempo a esta enfermedad y trabajó en la Universidad de Pittsburgh. El otro es el doctor Opie. Él describe este artículo clásico que está mencionado acá, donde describe la hipertensión pulmonar. Estos pacientes con hipertensión pulmonar progresiva es una de las cosas más serias que tenemos en cuenta en los pacientes con esclerosis sistémica progresiva. El pulmón y el corazón y el riñón tenemos que tenerlo y enfrentarlo rápidamente, y eso es el propósito de difundir esta enfermedad. Miguel D'Annunzio decía, el trabajo por más humilde que sea, si se hace bien, tiende a embellecer y a iluminar el mundo. La hipertensión pulmonar lo escribe otro de nuestros egresados, un internista en ese momento, un residente, Adán José Luquez, y escribe la segunda parte de la hipertensión pulmonar. Criterio de tamización. Entonces, estos son los criterios que desarrolló Leroy. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El fenómeno de Raynaud, el compromiso de la piel acartonada, la fricción tendinosa porque se atrofia la piel, el compromiso del esófago, etcétera, etcétera. Y así de esta forma vamos a hacer los diagnósticos. Pero estos pacientes de reumatología tienen muchos anticuerpos. Alguien me decía, siempre estamos pendientes de los anticuerpos, sí. En la esclerodermia hay anticuerpos que son el SL70 y el anticentrómero, que son los más frecuentes asociados a la forma localizada o la forma sistémica. Pero no se puede decir que todos tengan estos anticuerpos. El anticuerpo antinuclear se puede observar en este grupo de pacientes. Como yo le mencionaba, la parte de clinometría, esta es la forma de examinar la piel. Ustedes ven que nosotros podemos pinchar la piel. Pero a medida que la enfermedad va progresando, se va acartonando y ya se puede dejar de pinchar. Por eso se llama una piel acartonada. Sigan, que ahí paso. Entonces, esta es la forma de validar los criterios del HAQ, es la forma de ver cómo se comporta un paciente, cómo se puede vestir, si se puede sentar, si todo eso es la forma de ver la calidad de vida del paciente y su función del paciente. Eso se llama clinimetría. Los anticuerpos, Eng-Tan es un médico americano que realmente tiene una trascendencia extraordinaria, porque ha descrito mucho los anticuerpos RO con la doctora Morris Reichling, y otra doctora Alpo y Tan, fueron los que escribieron casi todos los anticuerpos en reumatología. Son unos genios. Entre eso, algunos de los anticuerpos relacionados con la esclerodermia. Pues por eso hay que darle los créditos a este doctor extraordinario. Yo soy un gran admirador de Adolf Kuzmaul. Pensar claro, ser sincero y actuar con calma. Kuzmaul, para mí, es un médico clínico de lo más extraordinario, porque fue el primero que describe la periartritis nodosa con el doctor Mayer, Kuzmaul y Mayer. Bueno, lo describen dos casos de periartritis nodosa. Es uno de los intereses que yo tengo, es de este tipo de patología. Además de ello, es el que desarrolló el primer oftalmoscopio y el primer endoscopio, y el primero que trató de intentar hacer esto. Uno de dos residentes nuestros que están de R2, Diego Martínez y Fernando Vela, describieron los biomarcadores ya con microarreglos en esclerosis sistémica, un capítulo ya de biología molecular muy interesante, pero me llama la atención la frase de Sor Juana Inés de la Cruz: yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. La capilaroscopia. La primera capilaroscopia se hizo en 1920, este es el primer aparato, y los doctores aquí presentes, la doctora Maric y el doctor Mauricio Cutolo de Italia, realmente son los que han desarrollado la videocapilaroscopia, y aquí pues en nuestro país el grupo de la Santa Fe, donde está Gerardo, Paola y
y otro nuestro egresado ya está encargado de hacer la videocapilaroscopia. Estos son procedimientos, este capítulo fue desarrollado por ellos. Los marcadores pronósticos de la enfermedad lo hizo un R2 de reumatología, Marvin Leonel Peña. Es muy importante los marcadores pronósticos de esta enfermedad para detectar la agresividad, como yo lo he mencionado. Ustedes recuerdan un producto que en España, que es el aceite de colza, que eso hubo una tragedia en España en la década del 80. La colza es una planta, que ustedes ven acá, y empezaron a utilizar un producto de Bayer que se vendió en España con aceite de colza, e hizo una serie de pacientes, hizo una epidemia de esclerodermia, pero una epidemia, igual que el L-triptofano en Miami. Entonces también empezó a generar cuadros esclerodermiformes, y aquí dos de nuestros estudiantes, aquí presentes, José Alex Casallas y Javier Cajas, hicieron este estudio de los síndromes esclerodermiformes. Sherlock Holmes decía, yo no diría que lo resolví de manera brillante, lo único que hice fue seguir un razonamiento analizando todas las pistas. Observar y razonar son dos constantes en mi vida que no puedo dejar, querido Watson. Este es un paciente procedente de Barranquilla, esto es un caso muy complicado, es un esclerodermicedema. Es una forma de esclerodermia muy severa, es un esclerodermicedema. Y Karl Popper decía, la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlo. Realmente tratar a este paciente, hemos venido tratándolo y está un poco mejorándose, pero no ha sido fácil. La fisiopatología de la esclerodermia la hizo el grupo de la Universidad de Antioquia, donde está la doctora Vanega, el doctor Muñoz y la doctora, una egresada nuestra, Gloria María Vázquez, inmunóloga, doctora en inmunología y es reumatóloga también. Y aquí está, se pueden imaginar todos los anticuerpos que pueden estar en los pacientes con esclerodermia, que muchos no lo hacemos aquí en Colombia. Existen los modelos animales, y ustedes ven este modelo animal muy interesante. Los doctores Palmieri, Richard y Ralph Lawrence Brinster, en 1882, lograron lo que es un ratón transgénico. O sea, transmitieron unos genes a otro ratón y ustedes ven lo que encontraron. Duplicaron el tamaño del ratón y ese ratón se llama ratón Migli. Es un procedimiento interesante, pero acá dos doctores muy interesantes, que es Morris Sick, el doctor Peter Stastny del Perú, realmente un médico extraordinario, que escribió la inmunogenética de la artritis reumatoide al describir el HLA-DR4, ya hicieron los modelos en ratones de la esclerodermia. La evaluación imagenológica, sobre todo en la parte pulmonar. Entonces nosotros aplicamos un test importante, que es el test de Weld, para analizar cada uno de los campos del pulmón, para analizar la gravedad y la severidad de la esclerodermia, que es uno de los problemas que nosotros tenemos que tener para poder resolver y tratar a los pacientes. Danuncio decía, el trabajo, por más humilde que sea, si se hace bien, tiende a embellecer y a iluminar el mundo. Historia del tratamiento. Esto lo hizo la doctora Diana Rocío Gil, es una egresada nuestra que trabaja también en Medellín y Bogotá, y dice Avicena, la medicina es el arte de conservar la salud y eventualmente de curar la enfermedad ocurrida en el cuerpo. El tratamiento de la esclerodermia es bastante complejo. Cuando tenemos pacientes con esclerodermia, tenemos complejidad en el tratamiento, pero pues, si detectamos la forma temprana de la esclerodermia, podemos hacer algo para evitar el desarrollo de la historia natural de la enfermedad. Wilmer era un estudiante de medicina y luego está haciendo ahora, terminando medicina interna, iba a hacer reumatología. Escribió la historia del imatinib. Este medicamento se utiliza en algunos casos complejos, pero nunca tuvo resultado en la esclerodermia, o sea, desechamos este tratamiento. Víctor Hugo decía, tan corto como es la vida, aún la cortamos más por el insensato desperdicio del tiempo. Historia de la terapia biológica la hizo Mario Andrés Quintana, casi no se utiliza esto. La epidemiología la hizo otro de nuestros estudiantes,
que es el doctor José Félix Restrepo, mi hija Tania, que es psicóloga, hizo los aspectos psicológicos de la enfermedad, el doctor Quintana, los impactos económicos, y el doctor Efraín Jorge Flores, la historia de la vacunación en pacientes con esclerodermia. Nosotros, como yo tengo el criterio de que hay que vacunar a los pacientes con enfermedades reumáticas, porque los problemas virales e infecciosos activan la enfermedad. Y una forma de proteger a los pacientes es vacunándolos, sobre todo contra la influenza y el neumococo, que es muy frecuente, sobre todo en estos climas. Yo escribí la vida de Paul Klee. Me llamó la atención la vida de Paul Klee, era un pintor extraordinario, que antes de la segunda, cuando llegaron los nazis a Alemania, él había pintado como unos 400 cuadros. Después, cuando regresó nuevamente después del problema nazi, él pintó otros 200 cuadros y tenía una esclerodermia. Pero en ese momento, cuando murió en 1940, no existía absolutamente nada para tratar a los pacientes con esclerodermia. Por lo menos trato de hacerle algo de reconocimiento al doctor Klee. Así, de esta forma, les presento este libro, que me tomó 6 años para realizarlo, pero pudimos analizar de forma casi todas las publicaciones, desde la más antigua hasta la más moderna, y quiero que se puede leer en una novela, y se lo pudimos remitir a todos los miembros de la Academia Nacional de Medicina a través de un PDF. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iglesias, por este resumen resumidísimo de un libro que indudablemente va a ser motivo no solo de lectura muy provechosa, sino seguramente de estudio por parte de los estudiantes, de los nuevos médicos y sobre todo de quienes vayan para el campo de su especialidad, sin lugar a dudas. Me parece que puede ser que es una magnífica obra y que puede ser una obra muy didáctica. Para que hiciera el comentario, la Junta Directiva designó al doctor Germán Gamarra, nuestro secretario, a quien me complace mucho dar la palabra ahora. Doctor Antonio Iglesias y su distinguida familia, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, señores, señoras y señores, me ha correspondido el honor de hacer el comentario a la obra que el doctor Antonio Iglesias Gamarra acaba de presentar. Quiero referirme brevemente a algunos aspectos. Probablemente en algunos momentos voy a repetir algunas de las cosas que él ya dijo, pero yo creo que dada la importancia del tema, creo que vale la pena mencionarlas. La esclerodermia, como ya el doctor Iglesias lo dijo, significa piel dura. Es un desorden generalizado del tejido conectivo, de etiología desconocida, multifactorial, que compromete los pequeños y grandes vasos. Se caracteriza por fibrosis, autoinmunidad, humoral y celular y cambios vasculares en diferentes órganos, particularmente en la piel, en el riñón, en el corazón y en el sistema musculoesquelético. El diagnóstico en la mayoría de los casos es clínico, aunque son útiles los marcadores serológicos y la biopsia de piel. Se estima que la prevalencia de la enfermedad varía entre 220 a 250 casos por millón de habitantes. Es decir, en una ciudad como Bogotá podríamos tener alrededor de 1.500 a 1.800 pacientes y en Colombia probablemente entre 9.000 a 12.000 casos de esta enfermedad. A su vez, la enfermedad puede limitarse al compromiso de la piel, pero en casos severos, por el compromiso vascular, puede afectar cualquier órgano interno, como el sistema nervioso, cardiovascular, renal, pulmonar y gastrointestinal. El pronóstico de la enfermedad y su mortalidad se asocia principalmente con el compromiso cardíaco, renal y pulmonar, como ya lo expresó anteriormente el doctor Iglesias. La obra que nos presentó esta noche
se titula La historia de la esclerodermia. Y como ya lo mencionó, tuvo sus motivos para darle este título. Pero sin necesidad de hacer una revisión muy cuidadosa de la obra, podemos descubrir que su alcance va mucho más allá de la historia de la enfermedad. Realmente no se limita a los aspectos históricos como uno pensaría inicialmente por tratarse de ser o por titularse Historia de la esclerodermia. Es una obra actualizada y trata los aspectos más relevantes relacionados con el diagnóstico, la epidemiología, marcadores serológicos, tratamiento, pronóstico y rehabilitación de los pacientes que sufren esta penosa enfermedad. Comprende diferentes aspectos. Como se mencionó, existen tres prólogos escritos por distinguidos reumatólogos colombianos, seguida por la presentación de la misma obra por parte del autor. Posteriormente hay 31 capítulos, entre los cuales se mencionan las manifestaciones vasculares, cutáneas, esqueléticas, cardíacas, hepáticas, sistema nervioso, úlceras digitales, hipertensión pulmonar, fisiopatología, epidemiología, marcadores, biomarcadores, pronóstico, clinimetría, impacto económico, terapia psicológica, tratamiento, en fin, cubre todos los aspectos importantes que se relacionan con la enfermedad. Como nefrólogo, extrañé el capítulo de la enfermedad renal, aunque sé que en el caso de las manifestaciones o el compromiso vascular dado por compromiso sistémico, pues comprende muchos de los aspectos que tienen que ver en la enfermedad renal. Y al final, como ya lo mencionó y que aparece en la portada del libro, una pintura del pintor Paul Klee. Paul Klee nació en 1979 en Suiza y murió en Suiza también en 1940, pero es un pintor alemán. Su origen era alemán, vivió en Alemania y allá hizo su principal obra. Su arte es surrealismo, expresionismo y arte abstracto. Sufrió la enfermedad y murió a causa de la misma. Prácticamente los últimos años, 6 o 7 años de su vida, sufrió la enfermedad y cada vez fue una enfermedad más limitante. La obra es, como la pueden apreciar, es un libro muy completo, denso, tiene 684 páginas. Y el autor, un reconocido profesor universitario que reúne las más notorias virtudes de lo que debe ser un académico en todo el sentido de la palabra. Compartimos con Antonio el apellido Gamarra, pero como lo dijo el doctor Mendoza inicialmente, su origen es caribe. La Gamarra tiene dos ramas básicamente en Colombia. Una es la rama caribe a la cual pertenece Antonio, y la otra es la que pertenece a las bravas tierras de Santander, a la cual yo pertenezco. Pero tenemos ese común denominador también. Y tenemos, por lo menos yo tengo el privilegio de compartir eso con Antonio. Hizo sus estudios de secundaria en el Colegio San Luis Beltrán en Santa Marta, donde fue el mejor bachiller de su promoción. Posteriormente estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia y se graduó con honores. Fue prácticamente matrícula de honor durante toda su carrera. Especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia y allí también hizo especialización en reumatología en la misma universidad entre 1979 y 1980. Posteriormente, estudios de inmunorreumatología en el Instituto Nacional de la Nutrición en México, entre el 81 y el 83, trabajó con el profesor Donato Alarcón Segovia. Posteriormente, se trasladó a Boston y allí continuó profundizando sus estudios en el área de la inmunogenética y la inmunología celular, en el prestigioso Dana-Farber Institute,
afiliado a la Universidad de Harvard, junto al ilustre profesor colombiano Edmond Yunis. Ocupó también allí el cargo de profesor visitante de patología entre 1988 y 1990. Su actividad profesional ha estado ligada a la vida universitaria y a la vida académica. Inició su actividad como docente en la Universidad del Norte en Barranquilla en 1984 y continuó luego en la Universidad Nacional de Colombia, donde se vinculó en 1988 como profesor asistente de medicina interna y desde entonces ha continuado hasta la fecha vinculado a esta prestigiosa institución. Es profesor titular de medicina de la Universidad Nacional de Colombia desde 1999. Entre 1990 y 1994, haciendo un paréntesis en su vida, en la labor como profesor universitario, más no como investigador y miembro de la comunidad científica nacional, ocupó la dirección del Instituto Nacional de Salud en Bogotá. Es miembro de diversas sociedades científicas como la Asociación Colombiana de Medicina Interna, la Asociación Colombiana de Reumatología, la Asociación Colombiana de Alergia e Inmunología, la Asociación Colombiana de Metabolismo Óseo y Mineral. Ingresó como miembro correspondiente a la Academia Nacional de Medicina en el año 2000 y es académico de número desde 2004, cuando presentó su trabajo sobre esclerodermia lineal, estudio de 50 pacientes. Su vida académica también ha estado reconocida por múltiples premios y distinciones, dentro de los cuales vale la pena mencionar, además de la mencionado ya como mejor bachiller en el Colegio San Luis Beltrán de Santa Marta y que obtuvo matrícula de honor en la Universidad Nacional, también fue el mejor residente de medicina interna. En 4 ocasiones recibió el premio Salvat por sus libros Células Apudomas en 1978, Ofidiotoxicosis, Vasculitis Necrotizante y posteriormente Enfermedades Metabólicas Óseas en 1983. Esta obra mereció además el Premio de Obras Médicas en México en 1985 y en Madrid en 1997. Entre otras distinciones y reconocimientos ha recibido la distinción de joven sobresaliente de la Cámara Junior de Barranquilla en 1985, el reconocimiento al talento nacional otorgado por la Universidad de Cartagena, la Gran Cruz de Bastidas en Santa Marta en 1996, el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias de la Vida otorgado por la Universidad Nacional de Colombia. Además de los libros que prácticamente en estos 2 últimos años hemos tenido la oportunidad de conocer sobre el libro de la historia de las vasculitis, conocemos también el libro del lupus, ahora el libro de la esclerodermia y otra serie de libros, es autor de múltiples capítulos de libros y artículos científicos publicados en diferentes revistas de circulación nacional e internacional en el área de la medicina interna, reumatología, metabolismo óseo, que es su campo de interés. Académico Iglesias Gamarra, reciba usted nuestros más sinceros agradecimientos por esta nueva obra que por su importancia y trascendencia engrandece a la comunidad científica del país y en particular a nuestra Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, académico Germán Gamarra, por este comentario. Ha expuesto usted además muy bien la hoja de vida de nuestro colaborador y excelente amigo, de manera que ya tienen todos idea clara de la importancia del personaje que
que hoy nos acompaña y nos presenta este nuevo libro. Como tenemos tiempo, porque además los expositores han sido supremamente cuidadosos en ajustarse al tiempo que se les pidió que se ajustaran, tenemos entonces la oportunidad de ofrecer la palabra por si algunos de los presentes quieren tomar la palabra y hacer alguna observación o alguna pregunta al doctor Iglesias. Gracias. Soy Francisco Castellanos y presido actualmente la Asociación Colombiana de Pacientes con Esclerodermia. Es un gusto para mí estar presente aquí, doctor Iglesias, y en nombre de todos los pacientes con esclerodermia, siendo uno yo de ellos, obviamente con una morfea generalizada, quisiera aprovechar este espacio y aprovechar este minuto para dar gracias infinitas por esta majestuosa obra. Sabemos que aporta mucho, somos amigos de algunos reumatólogos, incluyendo algunos que participaron en el libro, teníamos conocimiento de algunos temas y qué bueno poder estar acá y qué bueno poder tener referencia al libro. Muchos pacientes han preguntado por el libro hoy, dónde lo consigo, incluso de España, de muchas partes. Tenemos una red internacional de esclerodermia, de la cual también hago parte, y qué bueno, doctor Iglesias, que un colombiano haya tenido esta iniciativa tan bonita y tenga en cuenta la esclerodermia para poder visibilizarla. Gracias. Muchas gracias. No sabe cómo me agrada, perdóname, Antonio, no sabe cómo me agrada su presencia aquí y el hecho de que haya tomado la palabra, porque usted sabe de qué habla, por una parte, y es muy grato que alguien le diga a uno eso que usted ha dicho mientras uno está vivo. De manera que muchas gracias por asistir y muchas gracias por tomar la palabra, doctor Antonio. Bueno, de esta manera te agradezco que realmente estés acá. Nosotros, me parece que tu presencia es fundamental y el libro es muy fácil conseguirlo. Yo te puedo donar algunos libros, pero lo que pasa es que me queda difícil traerlo de Barranquilla. Pero en la Asociación Colombiana de Reumatología, ahora le doy el teléfono de Diosa, ahí se puede conseguir a un precio económico. La idea no es hacer esta venta, sino para ayudar un poco a la Asociación Colombiana de Reumatología. Yo puedo donarle algunos libros, pero tengo que traerlo con poco a poco, porque eso cada libro, traerlo me cuesta mucho, es pesado. Pero con el mayor gusto se lo puedo donar y puedes conseguirlo en la Asociación Colombiana de Reumatología. La secretaria se llama Diosa Lizarazo y yo le puedo dar el celular de ella para que usted la llame y se puedan comunicar. Pues muchas gracias que estés aquí. La idea es ayudar a ese grupo de pacientes. Es muy bueno porque hay algunos sitios como Estados Unidos que hay sociedades de pacientes. Aquí Pepita, que ha organizado lo del artritis reumatoide y algunos casos de algunas de lupus, pero en esclerodermia es primera vez que yo lo conozco. Me parece muy bueno y a la orden siempre. Aquí también está el doctor Valle, que también es una persona que ha estudiado también la enfermedad, y están los residentes nuestros, están también motivados. Estoy lejos, profesor, de comentar algo sobre su sabiduría. No va a ser mi pregunta sobre eso. Tengo dos pacientes, y yo soy epileptólogo, tengo dos pacientes que recibiendo drogas antiepilépticas han hecho esclerodermia. ¿Usted en su libro trata eso? Pues hay un capítulo de algunas, de drogas que induzcan escleroderma, ¿no? Esclerodermia. Solamente vimos que el aceite de colza y el triptófano son los que realmente están documentados que pueden inducir esclerodermia. Los medicamentos anticonvulsivantes pueden inducir lupus, eso sí está demostrado plenamente, pero lupus, no esclerodermia. Señor tesorero. Gracias, muy amable. Doctor Iglesias, yo quiero primero felicitarlo por su excelente libro. Soy otólogo, me declaro absolutamente ignorante de todo lo que dijo, por eso lo disfruté, porque aprendí mucho. Pero quería saber cuál es si existen asociaciones, manifestaciones otológicas, otorrinolaringológicas, específicamente otológicas de la escleroderma. Esta enfermedad, pocas manifestaciones
del oído produce muy poco, realmente casi es nulo. Puede haber en algunos casos, no creo, ni oculares tampoco. Por eso ese aspecto no lo tocamos, porque no vemos ese problema. En cambio, en la vasculitis primaria, sí. Eso sí es un tema muy importante para nosotros, la parte de otorrino, ¿no? En la vasculitis primaria. En muchas de estas vasculitis se producen problemas de otorrino, pero en la esclerodermia no. No te olvides que la esclerodermia es una enfermedad de la piel y de los vasos. Entonces, la parte importante es piel, corazón, pulmones, riñones y gastrointestinal. Fíjate que el cerebro muy poco se compromete, sino la neuropatía periférica de algunos pacientes, pero muy poco los vemos también. Gracias. Buenas noches, yo soy el doctor Rafael Bayo Yate, jefe del servicio de reumatología y inmunología del Hospital Militar Central, Escuela Militar Nueva Granada. Quiero en nombre de la Asociación Colombiana de Reumatología felicitar al doctor Antonio Iglesias Gamarra y también a la Academia Nacional de Medicina por brindarnos estos espacios de sabiduría y de relax y de ciencia en un país que estamos bajo la violencia. O sea que esto estimula y nos motiva a todos para seguir investigando. Gracias. Y nuevamente, felicitaciones a todos. Muchas gracias. Pues de todas maneras, quiero, si usted me lo permite, señor presidente, quiero expresarle que todas estas cosas yo las puedo hacer porque tengo la ayuda de mi esposa Janet Rodríguez de Iglesias. Sin ella y mis hijos y mis nietos, realmente que me apoyan en todas estas cosas que hacemos y que me permite que el tiempo que yo le saque a ellos lo pueda disfrutar, pero con ellos también, cuando ellos, se les dedico siempre sus libros, porque ha sido la gran motivación y la gran inspiración en todas las cosas que hemos hecho. Magnífico. Señor vicepresidente. Doctor Gamarra, perdón, Iglesias, el aspecto inmunológico, ¿cómo es explicable en la esclerodermia? Fíjate que la parte importante de la enfermedad es la parte vascular, pero los mecanismos de fibrosis son muy complejos. De eso participan una serie de moléculas que son profibróticas, antifibróticas y además sustancias inflamatorias, citoquinas. Es muy complejo la explicación, ¿no? Porque hay una regulación del sistema inmunitario donde participan células T, macrófagos, citoquinas, pero en la esclerodermia no es eso, es el problema de la fibrosis, del problema vascular. Entonces hay sustancias que se llaman endotelinas que producen vasoconstricción. Ya me explico, a nivel de los vasos, prostaglandinas, son muchas las sustancias que participan en los mecanismos de la parte vascular y en la otra parte, la parte fibrótica. Entonces, nosotros podemos hacer algo por la hipertensión pulmonar si la diagnosticamos a tiempo y la podemos tratar, porque hay medicamentos que pueden bloquear la endotelina. Ya me explico, son un paciente que se llama el Bosentan, que podemos bloquear, mejorar la hipertensión pulmonar. Hay otra medicina que se llama ambicertán, que también lo bloquea. Y para la fibrosis no tenemos nada. Entonces se utilizó el imatinib para tratar la fibrosis, pero eso fue un fracaso total. Y las complicaciones del imatinib fue peor que el tratamiento. La terapia biológica que nosotros utilizamos para tratar la artritis reumatoide, que tiene buena respuesta para la colitis ulcerativa, para la enfermedad de Crohn, es muy buena, pero para esto no funciona. Entonces, si usted tiene algún paciente con una enfermedad pulmonar incipiente, medicamento adecuado de la ciclofosfamida. Es un medicamento citotóxico, pero la utilizamos cuando la detectamos rápido, podemos mejorarla. Si podemos utilizar los esteroides, si pasa de 30 a 40 miligramos para tratar los problemas del prurito, de la esclerodermia, que es lo que está indicado, unos 15 miligramos, si alguien le da 30 miligramos, el paciente puede hacer una crisis renal y ya hace una crisis renal hipertensiva. Ahí está lo de la crisis renal, porque es lo que más se hace cuando un paciente utiliza corticoides. Ahí sí está la historia de eso, la crisis renal. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos con esto porque no tenemos casi medicamento. Entonces, utilizamos históricamente la depenicilamina, no funcionó. La colchicina, no funcionó. Entonces,
y ahora tenemos el metotrexato para tratar las manifestaciones cutáneas. Pero si el paciente tiene algo pulmonar, está contraindicado. Entonces, mira todos los problemas que tenemos ahí. Entonces, la vida media de un paciente, 5 o 8 años, podemos, si tiene un compromiso pulmonar o cardíaco, es 5 o 10 años, máximo. Si no tiene ese problema, lo podemos detectar y mejorar, podemos alargarle un poco la vida. Entonces, esto está, fíjate que hay muchos estudios a nivel molecular, que es la tendencia a ver que podemos detectar o describir para bloquear estas cosas. Pues nos falta todavía mucho para esto. Pero por lo menos un llamado para detectar en forma temprana la enfermedad. Sí, la pregunta se la hago es con este, en este sentido. En el programa de trasplante de médula ósea de la clínica de Marlin, hemos trasplantado 3 pacientes, sí, con esclerodermia. Nosotros al trasplante de médula ósea generalmente se usa en enfermedades malignas. Hay algunas enfermedades benignas en las cuales se puede utilizar, entre ellos está la esclerodermia. Entonces nosotros al recibir estos pacientes nos pusimos a estudiar el por qué la utilización del trasplante de médula ósea, y la explicación más concreta que encontramos fue es que el trasplante por la alta dosis de quimioterapia, incluyendo la ciclofosfamida que menciona el doctor Iglesias, produce un desarreglo del sistema inmunológico. Fue la explicación más clara, pero a la vez también más confusa y más etérea, un desarreglo del sistema inmunológico que el paciente tiene y ha desarrollado esta enfermedad. Y le cuento esto porque lo hemos utilizado. Es muy buena su intervención, porque el primer trasplante creo que lo hicieron en el militar con el doctor, el hematólogo y el Benjamín Ospina y el doctor Valle. Primer trasplante de pacientes con esclerodermia se hizo allá con buenos resultados. Y ahora usted, me alegra mucho saber que ustedes lo están haciendo allá, porque eso es una buena alternativa para algunos pacientes que se puedan indicar. Y si se han hecho casos de trasplante de pulmón y corazón. Pero ya me alegra mucho que usted me haya dicho eso. Por lo menos tenemos alternativas también, ¿no? Muy bien. Si no hay más intervenciones, quiero recordarle a los distinguidos colegas que nos acompañan hoy que la Academia Nacional de Medicina es su Academia Nacional de Medicina, y hacerles un cordial llamamiento para que, si todavía no se han presentado para ser miembros de la Academia, piensen en hacerlo. Como hemos visto, este es un ambiente interesante, este es un ambiente productivo desde el punto de vista científico, y el ingreso de nuevos académicos nos trae siempre más conocimiento, más calidad, de manera que todos serán muy bienvenidos. Y si definitivamente no se quieren presentar, acompáñennos en las sesiones, que serán bienvenidos siempre. El doctor Iglesias nos invita a compartir con él una copa de vino, y por eso, con esa buena finalidad, se levanta la sesión.